Hola, hola, sean todos bienvenidos a este su canal. En esta ocasión les traigo el tutorial de esta linda y hermosa rosa en tira con su botón. Miren qué hermosa quedó realizada. Bueno, esta la voy a estar realizando, pero en color morado y blanco. Está muy bonita y es muy fácil para realizarse. Miren, queda muy bonita. Bueno, pues vamos a iniciar con el tutorial. Bueno, para iniciar la rosa voy a estar utilizando este material. Este es un hilo que está como diamantado, tiene brillo y dice que es un estambre acrílico brillante. También voy a estar utilizando este blanco y para las hojas voy a estar utilizando este color verde, que es un color verde agua. También voy a estar utilizando para las hojas este alambre. Ustedes van a utilizar el alambre con el que siempre han trabajado sus hojas. Yo siempre utilizo este y este como es delgado, pues lo pongo doble. Se lo pongo así doble a la hoja. También vamos a utilizar un palito de brocheta. Yo tengo este, es como de 30 centímetros. Una tijera, nuestro gancho. Bueno, en esta ocasión estoy trabajando con el 3.0, ya que mi hilo es un poco grueso. También para el tallo de nuestro botón voy a estar utilizando este alambre que ya viene forrado. Ustedes pueden utilizar con el que ustedes trabajen para sus flores o sus botones. Bueno, pues vamos a iniciar con el tutorial. Bueno, vamos a iniciar realizando nuestro tutorial de la rosa. Vamos a realizar nuestro punto de inicio y aquí vamos a realizar cadenitas. En total de las cadenas vamos a tener 86 cadenas. Vamos a hacer una tira de 86 cadenitas. Bueno, una vez realizada mis 86 cadenas, aquí las tengo, vamos a seguir con el siguiente paso. Vamos a dejar un punto de cadenita y en el siguiente punto vamos a realizar punto bajo. En el siguiente punto, punto bajo, y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta realizando puntos bajos por toda nuestra tira. Y en total de los puntos vamos a tener 85 puntos. Miren, mis 85 puntos bajos. Aquí está la tira. Ahora vamos a continuar con el siguiente paso. Vamos a subir una, dos, tres, cuatro, cinco cadenitas. Bueno, ahora ya tenemos nuestras cinco cadenitas que subimos. Ahora aquí vamos a contar. A partir de aquí, uno, dos, y aquí en el tercero vamos a realizar punto alto. Así. Vamos a realizar una, dos cadenitas y nuevamente vamos a contar 1, 2 y en el tercero punto alto. Nuevamente una, dos cadenitas y 1, 2 y en el tercero realizamos punto alto. Y así vamos a ir trabajando toda esta vuelta, dejando dos cadenitas, dos puntos de separación y punto alto. Bueno, aquí ya terminé mi último punto.
Y ahora vamos ya con nuestra última vuelta, vamos a formar los pétalos, pero aquí vamos a marcar los puntos donde vamos a cambiar el color para los pétalos. Bueno, aquí vamos a marcar 18 espacios. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En el número 18 ponen un marcador para que no se equivoquen. Ahora, a partir de aquí vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ponemos otro marcador para no equivocarnos, para contar también los pétalos. Y pues de aquí nos sobran 1, 3, 4 espacios. Bueno, vamos a continuar para realizar nuestros pétalos. Vamos a subir una, dos, tres cadenitas. Giramos el tejido y dentro de este punto, de este espacio, vamos a trabajar el pétalo. Vamos a trabajarlo en puntos altos dobles. Tenemos una, dos lazadas al gancho y vamos a realizar punto alto doble. Uno. Dos. Tres y cuatro puntos altos dobles aquí en el espacio. Así. Ahora vamos a trabajar en el punto encima del punto alto. Igual con un punto alto doble, vamos a trabajar aquí encima del punto alto. Un punto alto. Subimos una, dos cadenitas y vamos a realizar un punto picot con punto deslizado. Nuevamente el punto alto ahí mismo, vamos a realizar el punto alto aquí, así. Ahora en el espacio vamos a trabajar nuevamente los cuatro puntos altos en este espacio. Tengo uno, dos, tres, cuatro puntos altos dobles. Ahora vamos a realizar una, dos, tres cadenitas y aquí mismo vamos a pasar con punto deslizado. Así. Y bueno, aquí ya tenemos formado nuestro primer pétalo. Ahora vamos a pasar al siguiente espacio de cadenita y vamos a pasarlo con punto deslizado. Vamos a subir una, dos, tres cadenitas y nuevamente vamos a repetir la misma secuencia que hicimos con este pétalo. Los cuatro puntos altos dobles. Dos, tres y cuatro. Miren. Ahora vamos a realizar el punto alto en el punto alto. Aquí, arriba del punto alto, vamos a realizar un punto alto. Subimos una, dos cadenitas y en estas dos hebras vamos a pasar con punto deslizado, así. Y aquí tenemos formado nuestro punto picot. Ahora aquí mismo en el punto vamos a realizar un segundo punto alto. Así. Aquí en el punto alto realizamos como un aumento,
pero aquí vamos a formar el pico. Ahora vamos a trabajar en el espacio y vamos a realizar los 4 puntos altos dobles. Son 3 y 4. Ahora realizamos 1, 2, 3 cadenitas y vamos a pasar con punto deslizado. Pasamos al siguiente espacio y pasamos con punto deslizado. Bueno, y aquí ya tenemos formado 2 pétalos, 1 y 2. Y así vamos a trabajar hasta llegar a nuestro marcador. Bueno, aquí ya terminé, llegué a donde tengo mi marcador, donde había puesto el gancho, y aquí ya realicé todos mis pétalos. Miren. En total los pétalos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pétalos. Ahora vamos a cerrar este pétalo con punto deslizado. Voy a realizar una cadenita y voy a cortar el hilo porque aquí ya vamos a cambiar a nuestro color blanco. Así. Ahora pasamos con el color blanco. Y aquí vamos a realizar ya nuestros puntos, pero con el color blanco de esta manera. Bueno, este hilo lo vamos a ir pasando en el mismo espacio para irlo escondiendo. Y vamos a pasar nuestro color blanco. Voy a realizar un punto, dos puntos de cadenitas, y aquí en este espacio vamos a trabajar puntos normales, ya no vamos a hacer dobles, sino un punto alto, dos, tres, 4 puntos altos en el espacio. Ahora pasamos al siguiente espacio y realizamos nuevamente 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 2 cadenitas, 1, 2. Y pasamos con punto deslizado, así, para cerrar el pétalo. Pasamos al siguiente espacio y realizamos punto deslizado. Nuevamente las 2 cadenitas que vamos a subir. Y aquí en el espacio vamos a realizar los 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Así. Ahora vamos a pasar al siguiente espacio y realizamos los 4 puntos altos. 2, 3 y 4. Las 2 cadenitas y cerramos con punto deslizado. Así. Pasamos al siguiente espacio y realizamos nuevamente 2 cadenitas, los 4 puntos, 4. 2 cadenitas y cerramos con punto deslizado.
Así. Y aquí tenemos formado tres pétalos. Así. Bueno, continuamos. Y aquí ya llegué a donde tengo mi marcador. Y aquí son tres pétalos que realizamos así. Ahora pasamos al siguiente espacio con punto deslizado. Y aquí en estos cuatro espacios vamos a realizar puntos altos. Nuevamente dos cadenitas. Y aquí vamos a realizar cinco puntos altos. Son dos, tres, cuatro y cinco. Así. Ahora al siguiente espacio, nuevamente cinco puntos altos. Dos, tres, cuatro y cinco. Y así vamos a trabajar en estos dos espacios. Cinco puntos altos. Llevamos cuatro, cinco. Vamos a realizar las dos cadenitas. Y aquí vamos a ubicar, tenemos una, dos. Aquí en la tercer cadenita vamos a pasarlo con punto deslizado para cerrar el pétalo. Una cadenita y voy a pasar hasta el siguiente punto y voy a pasar punto deslizado. Y aquí voy a cortar el hilo porque pues aquí ya terminamos nuestro pétalo. Así. Vamos a retirar los marcadores. Y pues aquí ya tenemos nuestra tira para nuestra flor. Bueno, ahora vamos a realizar lo que es el sépalo de nuestra rosa. Vamos a realizar un arito mágico. Y vamos a subir dos cadenitas. Estas no cuentan como punto alto. Dentro del aro vamos a realizar puntos altos. En total de los puntos van a ser 10 puntos altos. Y este es mi último punto, que son 10. Vamos a cerrar el aro. Y aquí donde dejamos los dos puntos de cadenita, bueno, vamos a pasar en el punto alto con punto deslizado. Así. Y así nos tiene que quedar. Bueno, ahora vamos a subir nuevamente dos cadenitas. Una, dos. Y aquí en el primer punto, aquí donde iniciamos, donde pasamos el punto deslizado, vamos a realizar un punto alto. En el siguiente vamos a hacer un aumento, que es uno y dos puntos en el mismo punto. En el siguiente un punto alto. En el siguiente un aumento. Y esta vuelta así la vamos a trabajar con un punto alto y un aumento. Y en total de los puntos vamos a terminar con 15 puntos. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis puntos. Ahora voy a cerrar aquí en el punto alto. Con un punto deslizado. Así. Ahora aquí vamos a formar los picos. Vamos a subir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete,
7, 8, 9 y 10 cadenitas. Vamos a dejar el primer punto, en el segundo realizamos punto deslizado. Siguiente punto, medio punto alto. En el siguiente punto, un punto alto. Un medio punto alto, perdón. Punto deslizado, punto bajo, medio punto alto. En el siguiente punto vamos a realizar punto alto. Tenemos 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora los 3 que nos quedan vamos a realizar puntos altos dobles. Tenemos 1, 2 lazadas y punto alto doble. Llevamos 2, 3 puntos altos dobles. Ahora vamos a dejar 1, 2 y en el tercero vamos a realizar punto alto, con punto deslizado. Ahora aquí vamos a continuar con las 10 cadenitas. Son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos de cadenitas. Ahora vamos a dejar el primero en el segundo punto deslizado. Siguiente punto, punto bajo. Siguiente punto, medio punto alto. Y continuamos con 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahora vamos a continuar con 3 puntos altos dobles. Tenemos 1, 2 y 3. Así. Ahora vamos a dejar 1, 2 y en el tercero vamos a pasar con punto deslizado. Y de esta forma vamos a formar los picos y en total vamos a tener 5, ay, perdón, 5 picos. Bueno, los termino y pasamos al siguiente paso. Bueno, aquí ya voy a cerrar mi último pico y aquí lo voy a cerrar diferente. Voy a dejar un poco de hilo así y aquí donde pasé el, donde iniciamos el primer punto, ahí voy a pasar el gancho y voy a jalar el hilo para cerrarlo de esta forma por la parte de adentro del tejido. Y así realizo una cadenita, cortamos porque aquí ya terminamos de realizar nuestro sépalo. Miren. Y aquí queda pues bonito porque no se ve dónde termina, ven, miren, queda igual que realizamos el siguiente, los siguientes pétalos, miren, y así ya quedó nuestro sépalo de nuestra flor terminada. Bueno, ahora vamos a continuar para realizarle lo que es el botón, su sépalo, y después vamos a realizar lo que son las hojas. Lleva 3 hojas nuestra flor. Bueno, para realizar lo que es el sépalo del botón, vamos a realizar un aro mágico
Vamos a subir dos cadenitas que no cuentan como punto alto. Dentro del aro vamos a realizar puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos altos. Vamos a cerrar nuestro aro y vamos a cerrarlo en el punto alto, aquí, con un punto deslizado, y aprovechamos para perder el hilo que nos queda de sobra, que nos va sobrando. Y aquí ya tenemos así para el sépalo de nuestra flor, de nuestro botón. Ahora vamos a subir nuevamente una, dos cadenitas. Y aquí en el punto vamos a realizar un punto alto. En el siguiente un aumento. Siguiente punto, punto alto. Y en un aumento en el siguiente punto. Y esta vuelta la vamos a trabajar así con un punto alto y un aumento. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis puntos. En total son 12 puntos que vamos a tener. Voy a cerrar en el punto alto. Así. Ahora aquí voy a realizar una cadenita. Y voy a realizar un medio punto alto. Esto es para darle como unos picos. Para hacerle esta forma. Como unos piquitos al botón. Una cadenita. Y aquí mismo punto deslizado. Así. Pasamos al siguiente espacio. Punto deslizado. En el siguiente espacio. Punto deslizado. Una cadenita. Ahí mismo un medio punto alto, una cadenita y punto deslizado. Miren. Ahora avanzamos un punto, punto deslizado en el siguiente punto deslizado y formamos una cadenita, un medio punto alto, una cadenita y ahí mismo el punto deslizado. Miren, y así vamos a ir formando los picos alrededor de nuestro sépalo. Bueno, y aquí ya para terminar le realicé 5 picos. Ahora aquí en los dos últimos puntos que nos quedan vamos a pasar con punto deslizado. 1, 2, giro, y aquí en el primero donde inicié voy a jalar el punto para cerrarlo de esta forma. Aquí por dentro. Cortamos. Y pues aquí ya tenemos formado nuestro sépalo de nuestro botón. Bueno, ahora vamos a realizar lo que es el botón. Vamos a realizar nuestro punto de inicio. Y vamos a subir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas. Ahora vamos a dejar 1, 2, 3 y en la cuarta vamos a realizar punto alto. Contando las cadenitas estas llevamos 2 puntos altos. Y vamos a realizar puntos altos. En total de los puntos vamos a tener
10 puntos altos. Dos, cuatro, seis, siete, ocho, nueve y 10 puntos altos. Miren. Ahora vamos a realizar una, dos, tres cadenitas. Giramos y aquí mismo en el mismo punto vamos a realizar un punto alto. Siguiente punto, vamos a realizar punto alto doble. Perdón, aumentos. En cada punto vamos a ir realizando aumentos. Como tenemos 10 puntos de base, en total vamos a tener 20 puntos. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis puntos, mis aumentos de puntos altos. Ahora voy a realizar una cadenita, voy a girar y en este punto, en este mismo punto, voy a realizar un punto deslizado, así. Una cadenita y en el siguiente punto deslizado. Y esta así la vamos a trabajar realizando una cadenita y punto deslizado. Bueno, aquí este último punto, voy a cerrarlo aquí, donde tengo el de las tres cadenitas. En el primero lo voy a pasar con punto deslizado, voy a realizar una cadenita, dos, y voy a pasar aquí donde tenemos, donde iniciamos el primer punto alto, voy a pasar con punto deslizado, así, una cadenita y me brinco hasta abajo y lo paso con punto deslizado. Realizamos una cadenita y cortamos. Y aquí ya tenemos formado ya nuestra base para nuestro botón. Miren, vamos a ir realizando así el botón de nuestra flor. Miren, ahora vamos a pasar a realizar lo que son las hojas. Yo a este le puse tres, dos de este lado y una con el botón. Así que vamos a realizar tres hojas. Bueno, para el tutorial de las hojas, aquí tengo dos y en total de las hojas pues son tres. Vamos a iniciar. Vamos a realizar 12 cadenitas. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vamos a dejar el primer punto, en el segundo vamos a realizar punto bajo. En el siguiente, medio punto alto. Y en el siguiente vamos a realizar punto alto. Tenemos punto bajo, medio punto alto y punto alto. En total son dos puntos altos. Vamos a realizar dos lazadas al gancho y vamos a realizar puntos altos dobles. En total son tres puntos. Dos y tres. Ahora vamos a continuar con dos puntos altos. Uno y dos. En el siguiente medio punto alto. Y en el último punto de cadenita vamos a realizar tres puntos bajos. Dos y tres. Ahora vamos
Lo mismo que hicimos de este lado lo vamos a repetir por el siguiente lado. Y empezamos por el medio punto alto, los dos puntos altos, uno y dos, tres puntos altos dobles, uno, dos, tres. Ahora continuamos con los dos puntos altos. Uno, dos. El medio punto alto y el punto bajo. Así. Ahora aquí en este punto de cadenita que se ve aquí, vamos a pasar con punto deslizado. Aquí en este lado vamos a poner nuestro alambre. Vamos a ver. Son 26 centímetros de largo, que es lo que estoy poniendo el alambre, porque esto es lo que quiero que sobre un poco más para que la hoja quede un poco de tallo hacia afuera. Así ustedes van a depender de cómo lo quieren, de su tallo, que sea más grande, o lo hacen, o la hoja la ponen pegada al palito de la brocheta. Miren. Bueno, aquí en esta cadenita voy a pasar el alambre y voy a jalar el hilo para que se cierre. Ahora aquí voy a subir una cadenita. En el primer punto voy a realizar punto bajo, una cadenita, y así vamos a ir trabajando, realizando una cadenita y punto bajo. Punto bajo, una cadenita y punto bajo. Y así vamos a ir hasta llegar al primer punto donde realizamos los tres puntos bajos, hasta el primer punto. Aquí vamos, aquí ya llegué al primer punto. Voy a realizar una cadenita y en este segundo voy a realizar un punto bajo. Subo una cadenita y vamos a realizar un punto picot aquí. Ahora es una cadenita y en el siguiente punto lo cerramos con punto bajo. Así. Y aquí tenemos formado el pico de nuestra hoja. Y ahora sí vamos a continuar lo mismo que estábamos realizando, una cadenita y el punto bajo. Una cadenita y el punto bajo. Pero también aquí vamos a acomodar nuestro alambre para que quede del mismo tamaño las dos partes. Y bueno, pues de esta forma vamos a terminar lo que es toda nuestra hoja hasta el último punto. Bueno, aquí terminando el último punto, vamos a cerrar nuestra hoja en este primer punto con punto deslizado. Jalamos y pasamos el hilo por los alambres. Jalamos y cerramos ya nuestra hoja por completo.
Acomodamos. Y ahora sí vamos a forrar nuestro alambre. Y aquí casi ya al terminar vamos a meterle el hilo así, le vamos a girar y vamos a pasar una segunda vuelta y giramos. Cortamos. Y bueno, pues ya aquí ya tenemos terminada nuestra hoja. Miren. Y aquí ya tengo mis tres hojas ya realizadas. Ahora vamos a pasar a armar nuestra rosa. Bueno, y aquí tengo este alambre que es ya forrado, pero este lo corté por la mitad, así, porque solo voy a ocupar lo que es un pedazo nada más del tallo para el botón. Y bueno, pues aquí tenemos lo que es el botón. Vamos a ponerle un poquito de silicón para ir forrando ya armando nuestro botón. Le vamos a poner aquí silicón para que el alambre se vaya pegando. Y vamos a ir girando para ir acomodando lo que es nuestro botón. Vamos a ponerle el silicón y vamos girando, y van acomodando que aquí les quede del mismo tamaño. Así. Vamos a ponerle un poquito aquí en la esquina. Así. Miren. Bueno, ahora vamos a pasarle lo que es el sépalo a nuestro botón. De esta manera vamos a acomodarlo. Y vamos a ponerle silicón lo que es alrededor para pegarlo. Y ustedes jálenlo un poquito para que suba más arriba. Así. Y se acomoda así bonito. Miren. Bueno, ahora vamos. Este pues ya está forrado, pero yo le voy a dar una vuelta más de hilo. Lo voy a forrar con el color verde. Poner un poquito de silicón para que se pegue el hilo. Vamos a dar unas cuantas vueltas al inicio y ya vamos a ir girando, girando para poderlo forrar todo completamente. Bueno, ya a esta altura tiene 12 centímetros de aquí a aquí. Ella aquí le voy a colocar lo que es la hoja, una hoja. Se la voy a colocar aquí de este lado. Porque el botón solo lleva una hoja. Bueno, si ustedes gustan ponerle más, pues le pueden poner. Yo solo una hoja le estoy poniendo. Y vamos a enredar
bien hasta el final de nuestro, vamos a enredar bien hasta el final de nuestro tallo. Bueno, pues, y ya aquí ya terminé de forrar lo que es el botón. Miren, ya con la hoja. Ahora vamos a realizar lo que es, vamos a armar nuestra flor con el palito de brocheta más grande. Con este voy a forrar mi flor. Ahí donde voy a poner la flor. Bueno, aquí al inicio lo voy a forrar con unos 2 o 3 centímetros de amarillo. Bueno, le voy a forrar unos 3 centímetros con color amarillo a mi palo de brocheta para después ponérselo a la flor. Bueno, así dejé ya el palito de brocheta ya con un poco de hilo amarillo. Ahora le vamos a pegar un poco de silicón de este lado para poder poner nuestro palo de brochetas. Y así vamos a ir girando nuestra flor y vamos a ir pegando. Vamos a ir pegando y vamos a ir viendo que la parte de aquí abajo vaya quedando del mismo tamaño. Y también vamos a ir acomodando los pétalos aquí arriba. Y vamos a ir girando y vamos acomodando todos los pétalos. Miren. Y así hasta formar toda nuestra flor. Siempre vayan cuidando que aquí les quede siempre de la misma, del mismo tamaño, la misma altura para que no les vaya a quedar un poco más arriba o un poco más abajo lo que es lo de la flor, para que no se les vaya a quedar fea la flor. Bueno, y así vamos a trabajar borrando todo nuestra flor. Bueno, y a este último pétalo ya nada más le ponemos silicón y lo terminamos de pegar. Aquí así, y aquí ya tenemos formada nuestra rosa. Nada más acomodamos los pétalos para que se vean bonitos. Aquí en de este lado aquí en el pétalo le voy a poner un poquito de silicón para que se quede pegado y no se me abra así mucho. Miren, pues aquí ya tengo formada la rosa. Bueno, ahora aquí vamos a colocarle el sépalo y a este le vamos a pasar un poquito el gancho para que se abra un poquito.
Pasamos. Y le vamos a colocar silicón, lo que es alrededor de la flor. Y ahora sí vamos a bajar completo nuestro sépalo y vamos a ir colocando el sépalo. Vamos a irle dando forma lo que es al botoncito, así. Miren. Ahora vamos a pegarle lo que son los picos, pero no se los vamos a pegar completos hasta arriba. Se los voy a dejar como así para que se doblen un poquito. Así, y ya este pico se dobla hacia abajo. Continuamos pegándoles todos los picos del sépalo. Bueno, pues ya aquí ya vamos avanzando un poco más con nuestra flor. Ahora voy a forrar lo que es el tallo para después ponerle las hojas. Bueno, de aquí vamos a forrar lo que es son como 9.5 centímetros. Bueno, le vamos a dar 9. 9 centímetros para poner la flor. Voy a forrar de aquí hasta acá 9 centímetros. Y de aquí vamos a ponerle lo que es el botón y las hojas. Bueno, a partir de aquí ya voy a colocar lo que es el botón. Y aquí le voy a dejar como 1 centímetro de hacia arriba de donde termina lo que es la hoja. Como 1 centímetro más y así lo voy a colocar. Miren, que sobresalga un poco la flor. Y aquí de esta manera voy a colocarle y vamos a empezar a forrarlo un poco apretadito para que no se nos vaya a mover. Ustedes si gustan pueden ponerle un poquito de silicón. Y aquí mismo también vamos a colocar lo que son las hojas de este lado. Bueno, voy a dar unas dos vueltas más. Y aquí voy a colocarle las dos hojas que vienen siendo de este lado, el lado contrario de este lado va el botón y de este lado las hojas. Bien apretadito para que también no se nos vayan a mover. Bueno, y así es como ya terminé de forrar todo mi tallo. Y ahora vamos a acomodarle las hojas, el botón
Vamos a abrir la hoja también, se la vamos a acomodar. Y bueno, pues así es como ya quedó terminada nuestra flor con su botón integrado. Miren qué hermosas quedan ya con su botón. Aquí está la roja y la morada. Morada con blanco y rojo con blanco. Este es otro verde, es un verde limón, un verde tierno. Está bonito el color también. Y bueno, pues ya aquí ya tenemos terminadas nuestras dos flores con sus botones. Y pues ya colocadas en un florero, miren, pues ya quedan bonitas. Estas las pueden realizar en los colores que ustedes gusten y pues o las pueden combinar también con tres colores. Bien. Bueno, pues yo les doy las gracias por ver mis videos y las invito también para que se suscriban al canal. Me regalen un comentario que les pareció el tutorial. Y también compartan los videos para que lleguemos a más personas. Y pues regálenme un like, coméntenme. Y pues hasta aquí les dejo este video tutorial de estas hermosas rosas con sus botones. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.